Amigos, en tus propias palabras, sigo muy contento y voy a estar súper, súper contento el día de hoy. Ya tuvimos a una persona que nos vino a hablar de la trata de personas, que es un tema fundamental para nosotros del Pozo de Vida. Liliana, gracias por habernos apoyado. Después tuvimos a nuestra directora general, Malena Miranda, en una visita sorpresa, que no fue ni ya ni tan sorpresa, ni tan visita. Y ahorita vamos a tener a la madrina de este segundo aniversario, que también ella viene muy entusiasmada, no durmió porque yo sabía que iba a venir aquí, y estamos aquí con Judith Gradilla. Judith, gracias por estar aquí con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, es un placer para mí estar aquí con ustedes, feliz de la vida. Bueno, y antes que nada, ¿qué se siente estar del otro lado? Porque normalmente estás acostumbrada a ser sí. Tú la conductora y la que hace trozos a las personas, y ahora... No, yo siempre los trato muy bien, pero sí da nervio, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo si ya te vi, habrá que ver qué preguntas. No, pues nuevamente, muchas gracias por creer en este proyecto, estar con nosotros. Y bueno, nada más aquí recordarles a nuestros amigos que no lo vieron. Muchas gracias Chile, gracias Corral, gracias Valdivia por darnos este reconocimiento. Ando medio mal de la voz todavía, pero le voy a pedir de nuevo que me haga favor de leerlo. ¿Sí me haces favor de leerlo? Sí, claro. Corral sigue siendo puerto, puerta de entrada al desarrollo de toda una región río arriba. Hoy en los 370 años de su fundación, reconoce a ASTL Televisión por su apoyo y difusión de los valores sociales, culturales y el emprendimiento que desarrolla la comuna de Corral y que son providas a través del programa Emprender con Valores a toda Iberoamérica. Mira, qué bonito. Pues muchísimas gracias, la verdad no tenemos muchas palabras que para decirle, vamos a seguir en lo mismo, vamos a tratar de no cambiar y muchas gracias por su preferencia y sobre todo por su consideración. Ya después pasaremos la premiación de este evento, lo transmitiremos en los siguientes días, pero realmente gracias y nada más recordarles que el próximo 4 de marzo en la sede de la Canaco, pasada la Reforma 42, tendremos el evento de nuestro segundo aniversario, el impacto de las redes sociales desde su perspectiva económica, política, electoral, social, cultural y artística. Van a estar grandes invitados y nada más por mencionar alguno, estarán la mayoría de nuestros conductores y la plática muy agradable y principal será con Lorenzo Córdoba, que nos hablará del impacto electoral de las redes sociales. Gracias a ustedes porque están haciendo esto para apoyarnos y bueno, seguiremos con nuestra madrina del segundo aniversario. Judith, antes que nada, sí. Tú eres actriz, juegas pádel, conductora, eres todo. ¿Cómo debemos de entenderte? ¿Cómo debemos de definirte a ti en cuanto a actividades? No, mira, lo que yo creo es que la vida de repente te va llevando por ciertos caminos. Igual a lo mejor tú planeas, dices, bueno, yo voy a hacer esto y esto, y planeas tu vida, ¿no? De cierta manera, pero igual la vida te va poniendo otras cosas. Entonces, pues hay que irlas tomando de la manera en que se presentan. Eso es lo que yo creo. Sí, efectivamente, yo empecé la carrera de actuación al llegar aquí a México hace 10 años. Uh-huh. Hace 10 años. O sea, llegaste chiquitita. Chiquitita. Sí, y pues feliz de la vida, empecé a hacer algunas telenovelas y después Telefórmula, bueno, me dio la oportunidad de empezar en un proyecto de conducción que era de música y de ahí me seguí con los noticieros y ahora estoy muy contenta. Oye, ¿cómo fue en tu familia, cómo fue que les dijiste, mamá, papá, fíjense que quiero ser actriz o quiero estar en los medios? ¿Cómo fue eso? Fíjate que qué bueno que me dices eso. Vengo de una familia muy tradicional y muy conservadora, soy de Guadalajara, a mucho orgullo. Entonces mi papá es muy serio, muy serio. Tengo 8 hermanos, yo soy la 8. Wow. Por cierto. ¿Y son todos hombres? No. Somos 5 mujeres y 3 hombres, ya sabes. Somos más mujeres. Pero yo desde niña, desde que tenía 5 años, me gusta la música. Entonces a los 7 años empecé a estudiar música. Empecé a tocar el piano desde muy chiquita. Entonces mi papá ya se estaba acostumbrando, ¿eh? Ya se acostumbró a que me gustaba mucho el arte. Uh-huh. Y mi mentor es precisamente un maestro de música que es un padre. Uh-huh. Él me inició en esto de la música. ¿En la escuela de monjas? Casi. No fue en la escuela de monjas, pero sí era, bueno, muy rígido, muy estricto. Y él fue mi mentor en la música. Ya me encanta. Ya me imagino viéndote de pequeña casi con hábito y cantando dominique, ¿no? En el patio. Sí, casi, porque estudié clásico, o sea, él me ponía a estudiar Bourmouillère, Le Moyne y todo eso, y de repente se iba un poquito y yo acá lambada, ¿no? Por acá la tocaba y el padre así. Así como que se trata. Eso no te lo dejé. Oye, ¿y tu mami qué decía?
Mi mamá es como que siempre me dio la opción de que yo escogiera, o sea, ella siempre vio que me gustaba mucho la música, que me gustaba mucho el arte, entonces sí me apoyó mucho. Mi papá es el que como que sí estaba un poco más reticente a este tipo de cosas, pues es más serio, es grande, tiene 84 años, entonces sí como que no le agradaba mucho, pero ahora está contento. ¿Y tus hermanos se dedicaron también al medio, a los medios o no? No, para nada, para nada. No, no, tengo hermanos ingenieros, contadores, de todo. No, no tengo ningún. Y después sales de la primaria con esa vocación artística, ¿qué haces en la secundaria? En la secundaria me metí a competir en todo lo que había. O sea, había concurso de piano, concursaba. Había concurso de carreras, corría. O sea, todo lo que había. Y bueno, prácticamente yo seguía pues en mis clases de piano todo el día. Desde saliendo de la escuela hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces nunca he dejado. Me encanta, me gusta mucho la música. Y ya después me metí a la universidad, estudié un poquito y luego ya me vine al CEA. Pero tú eras de las personas que decían, bueno, niños, mañana vamos a hacer el nacimiento, las posadas, y yo quiero ser la Virgen María, yo quiero ser el burrito, todo, ¿no? No, yo ponía todo, o sea, yo organizaba la posada, yo organizaba el teatro, yo organizaba todo, siempre, sí, todo el tiempo. Y todo. Después, entonces, sales y te toca venir al CEA. Sí, me tocó venir. Siento de una educación tan seria, tan formal, tan, ¿cómo te diré? Arraigada en cuanto a costumbres. ¿Cómo le hiciste? ¿Le hiciste mano de porco a tus papás para venirte acá o cómo fue? No, te digo, mi papá sí estaba muy reticente a que yo me viniera. De hecho, cuando yo le comenté, ¿sabes qué? Me voy a ir a México, bueno, porque habría que hacer un cambio, ¿no? De Guadalajara a México, pues sí, es un poco diferente. Y yo en Guadalajara estudiando mi carrera y trabajando y todo, entonces sí tenía que cambiar. Pero le dije, ¿sabes qué? Me voy a ir, o sea, no pedí tanto permiso, sino más bien un poquito avisé. Estuvo un poquito enojado conmigo un tiempo, pero luego ya se le quitó. ¿Cómo es que llegas a CEA y que entras al CEA? Que es una escuela pues, realmente difícil, ¿no? De educación artística, sí. Difícil. Sí, es complicada. Primero para quedar, porque hacen trámites más o menos 6,000, 7,000 personas y quedan 50. Y aparte de las 50 se gradúan solo 8, por decirlo así. Sí, es complicada, muy difícil es entrar y más difícil aún mantenerse ahí. Pero es una muy buena escuela. Todas las escuelas, si tú lo aprovechas al 100% en tu beneficio, en que te ayude, siento que es muy bueno. A mí me pareció espectacular haber estado ahí, una enseñanza, mis maestros de lo mejor. O sea, la verdad es que estoy feliz de ser egresada del CEA. Más o menos en tu generación, para que la gente se ubique, ¿quién más estuvo estudiando contigo? Mira, que puedan conocer Angelique, Maite Perroni. ¿Angelique Boyer? Angelique Boyer, Maite, Eugenio Siller, que está por ahí también haciendo telenovelas. Ron también está haciendo telenovela. Son los que más puedan ubicar. Como y los cuatro, digo, son destacados, ¿no? De los sí, de hecho, ocho Ron es que de Guadalajara salen. También. Ron es de Guadalajara. Sí, sí, sí. De hecho, es una generación unos por un lado, otros por otros hicieron protagónicos, otros conducción, otros otra cosa, pero creo que todos están trabajando. Y por el otro lado, llegar y encontrar cosas sagradas que dices, wow, yo lo veía en la película y era aplaudido por mis papás y ahora me está dando clases. ¿Quién habrá sido? Bueno, una de mis maestras que me cantó es Bianchi, que está ahorita haciendo telenovela, no recuerdo. Rosa María Bianchi, que se me hace una muy buena actriz. Bueno, ella me tocó el privilegio de que fuera mi maestra. Y hay otro maestro que yo no le gusta estar mucho en la pantalla, pero es como muy bueno, siempre me dio actuación. Igual no le va a gustar mucho que diga su nombre, pero de veras que tuve unos maestros excelentes. De verdad, o sea, de verdad que el CEA es una muy buena escuela, si la sabes aprovechar. Y bueno, ya di el nombre, ¿no? Ya. No se lo decimos. No, digo, como él hay muchos, como una que te menciono, que es Rosa María Bianchi, bueno, tuve al Flaco también. ¿Al cual de todos los Flacos? Ibáñez. Al Flaco Ibáñez, el Flaco Ibáñez y Rosa María Bianchi, que son los que están ahorita en telenovela, excelentes maestros. ¿Y a qué no le gusta? Ya dinos el nombre del que dice que no le gusta que le digas, ándale. Lo que pasa es que él no le gusta estar en la pantalla, es como más bien, siempre ha estado atrás, pero sí ha marcado una gran generación ahí. Y yo te pregunto, independientemente del nombre de esta persona, ¿qué valores? Bueno, en principio,
Sí. ¿Cuáles fueron los valores más importantes que trajiste de Guadalajara, de tus papás, de la familia? Mira, mi familia es, como yo te comentaba antes, es muy tradicional. Somos de Guadalajara, somos muy unidos. Y algo que ha marcado mucho la diferencia de antes, ahora que tampoco, digo, es que sea tan grande yo, o sea, soy joven, pues. Eres una niña. Pero no sé si a ti te ha pasado. Nosotros todavía, mis papás me inculcaron a jugar pues juegos físicos, no sé, los encantados, el bote pateado, cosas así. A jugar en la calle, ¿no? A jugar en la calle, a divertirnos, a movernos, cosas muy sanas. Y ahora la diferencia es que todo el mundo está en la computadora o está de repente jugando juegos así maquiavélicos, ¿no? O sea, ya no juegan tan limpio como antes. Entonces, sí, como que mis papás tienen una tradición muy sana. Y eso me lo inculcaron desde muy niña. Y aparte de mi mentor, que fue de música también, que bueno, pues tengo una escuela casi casi de monjas. Porque bueno, él en lo que todo mundo se iba de fiesta, y él me decía, no, mira, hay que aprovechar el tiempo, ponte a estudiar, esto te va a servir mucho. Entonces sí, sí es una diferencia. Y yo creo que lo que te enseñan cuando eres niña, pues se te queda para toda la vida. O sea, una vocación, una tradición, una forma de ver la vida. Exacto, es una forma de ver la vida, bien lo has dicho. Es una forma de aprovechar tu tiempo, de jugar, de divertirte sanamente, de divertirte sano sin necesidad de irte a los extremos. O sea, uno se la puede pasar muy bien, incluso trabajando, digo. No sé si te encanta tu trabajo, a mí me fascina. Fíjate que yo no, digo, ya no es entrevista mía, pero aprovechando que estamos en los 2 años, yo a veces que siento que no es trabajo. El ¿verdad? Trabajo tienes que hacer algo por obligación. Exacto. Y yo lo disfruto, y lo disfruto bastante, pero bueno, ese es, ya es otra entrevista, ya después sí, ya. Pero te pregunto, ¿de dónde heredaste la picardía? Yo creo que... Como buena tapatía. Como buena tapatía, de mi papá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Él es una persona muy seria, pero de repente siempre estamos muy contentos. Bueno, toda mi familia, mi mamá siempre está sonriendo. Es algo que siempre me enseñó, me dijo, mira, los problemas hay que afrontarlos con buena manera. O sea, hay que sonreír mucho, hay que darle buena cara a la vida. Entonces, uh-huh. Eso se me ha quedado mucho. Yo procuro siempre estar contenta, siempre estar de buenas. ¿Tu tenacidad? La tenacidad de mi papá. Definitivamente, es una persona muy audaz. Y otra, algo que me llama la atención, uh-huh. Tu liderazgo. Liderazgo, yo creo que ese es un conjunto que lo aprendí tanto de mi padre, de mi madre, como de mi maestro de música, que lo menciono mucho, porque sí fue parte muy importante en mi formación. Y llegas a México y pregunta, ¿te ves como la niña que llega, la caperucita que llega con el lobo? Sí. Sí. Sí, ahí sí tengo que reconocer que llega, bueno, uno de provincia y sí, es un poco diferente, ¿eh? O sea, sí llegas y tienes que aprender nuevas cosas acá en México y en esta carrera un poquito más todavía, sí. Sí hay que abrir el panorama y aprender nuevas cosas, porque sí llega uno un poquito limitado, honestamente. ¿Te daba miedo venir a México? No. No me daba miedo porque me encanta la carrera. Yo verdaderamente quería estudiar y tenía muchísimas ganas de que me dieran la oportunidad de estar ahí en el CEA y de dedicarme a esto. O sea, siempre lo quise. No es algo que planeé de último momento. O sea, desde muy chiquita lo planeé. No me daba miedo, pero sí es algo que no es muy sencillo, la verdad. Oye, cuando llegas al CEA, empiezas a actuar, etcétera, ¿qué sentías que era más tu vocación? Porque era más la locución, la conducción, el artista, el intérprete. ¿Dónde encontrabas más tu fortaleza? Lo que pasa es que el CEA te ve, ¿no? O sea, entras a la escuela y obviamente si tienes una formación en general, la actuación, teatro, expresión corporal, todo, pero ellos te van viendo, o sea, dicen... También tienen clases de canto, puedes tocar piano, puedes desenvolverte en el arte como tú lo quieras. Entonces ellos te van dando la oportunidad de desempeñarte en varias cosas. Y ya donde ellos te ven que tienes un poquito de más cualidades, pues te impulsan por ahí. Entonces, pues es una gran escuela que vale la pena. ¿Y en qué faceta encontraste mayor confort? Mira, mi confort pues definitivamente sí es en la música, que lo hago desde que tengo 7 años. Pero la conducción...
La verdad es que me ha gustado mucho, ya tengo unos años haciéndola. Se me hace muy interesante, es una manera de conocer mucha gente, de conocer culturas, de estar involucrado con todo lo que pasa en el mundo, en la cultura, en el arte, con las personas. Entonces me encanta, siento que es una manera de comunicar algo que tú quieres decir y de ayudar, incluso de ayudar a gente que lo pueda necesitar. Hace 15 días me comentaba una actriz que su cuerpo era el principal producto que ella tenía para ofrecer, ¿no? Sí. En este caso, en el caso de la conducción, ¿qué crees que sea lo más importante? Pues yo creo que es un conjunto. O sea, hay que tener muchas ganas también de ayudar a las personas, porque pienso que una de las principales razones en la conducción, en comunicar algo, es tratar de apoyar y ayudar a mucha gente que lo necesita, o tratar de comunicar un problema que existe en la sociedad, bueno, ahorita digo, no nos vamos a meter a hablar de eso, pero está pasando muchísimas cosas. Entonces, yo creo que en la conducción hay que estar abierto, hay que conocer y hay que tratar de ayudar y de apoyar, y siempre de tratar de comunicar con muchísimo respeto. Oye, y bueno, decías que no nos vamos a meter en eso, pero yo te pregunto, ahora hay muchos videos, hay muchos comerciales, donde figuras conocidas, figuras públicas, sobre todo en artistas, opinan sobre los acontecimientos, en ocasiones de manera frívola, en ocasiones de manera sesgada, Sí. en otras ocasiones de manera conocedora. En ese tipo de situación, ¿cuál es tu opinión respecto de esas opiniones? ¿Hasta dónde llega su mesura como figura pública y hasta dónde llega una actuación? Yo creo que como seres individuales pues tenemos oportunidad de opinar, ¿no? Pero siempre y cuando no sea para dañar a alguna persona o para hacer peor la situación. O sea, si puedes opinar de una manera positiva para ayudar a la causa, a alguna persona que está en esa situación, pues adelante, ¿no? Pero si lo vas a hacer con morbo, con afán de molestar y de hacer todavía más profunda esa herida, yo creo que no es necesario. Mejor habrá que quedarse callado. Ese es mi punto de vista, pero bueno, cada quien puede hacer lo que quiera, No, ¿no? desde luego, pero eso es importante porque ahorita digo, cada vez vemos más ese tipo de situaciones Sí. y algunas veces son temerarias sus comentarios, Exactamente. no solo por el contenido, sino por el momento o la forma que lo expresa, ¿no? Entonces. Sí. Sí, incluso a veces puedes hacerle daño a la gente con un comentario, con un Twitter mal intencionado. No sé si nos damos cuenta de lo negativo o del daño que podemos hacerle a las personas con una palabra tan siquiera, ¿eh? Yo pienso que deberíamos de tener un poquito más cuidado. O sea, las redes sociales son importantísimas. O sea, qué bueno, bienvenida a la tecnología, pero sí siento que tenemos que utilizarlo de manera positiva, no negativa. Y en este momento, bueno, ya sales como actriz y te pregunto, ¿dónde viene tu salto a la fama? ¿Dónde viene ya tu explotación de la actriz que llevas dentro, de la figura, de los medios que llevas dentro? ¿Qué pasa cuando sales del set? Bueno, mira, como yo te comentaba hace unos momentos, la carrera es complicada. Es muy difícil desde que entras a la escuela, porque para dejar tu ciudad, tu gente, tu familia, pues ahí, desde ahí ya es complicado. Luego mantenerte estudiando, que no te corran porque sacan a muchos. El mantenerte ahí ya es también muy complicado. Entonces, saliendo de ahí, lo más importante es que tengas toda la paciencia y toda la fe en ti de saber que vas a estar bien. O sea, mucha gente te va a decir que no. Otra te va a abrir la puerta y te va a decir que sí. Otras te van a decir, sabes que no eres para esto. Entonces, lo más importante es lo que tú sepas, es lo que tú vales. O sea, que no importa que mucha gente te diga que no, sino que tú continúes adelante con toda la fe y con toda la seguridad del mundo. Y bueno, Judith, antes que nada también me llama la atención. Tú respetas tu nombre normal, tu nombre real. Sí, aunque es un poco complicado, ¿no? El Gradilla es un poco difícil, pero no, no me lo quiero. ¿Sabes qué? Nunca he querido cambiármelo porque esa soy yo. Sí. ¿Sabes? O sea, Judith Gradilla es la que soy yo, esa soy desde hace mucho, con todos los problemas, con todo lo bueno que he tenido.
Siento que cambiarme de repente el nombre ya sería otra cosa. O sea, te pusiste no. a haber llamado verde, azul, ¿sí? amarillo. Sí, claro. Pero no, estoy contenta. Me gusta como que lo auténtico, como lo real, lo que es. Y otra de las cosas que me llama la atención, uh-huh. la danza. Sí. ¿Dónde empezaste a estudiar danza? Desde muy chiquita también, en Guadalajara. Empecé a estudiar en una escuela que se llamaba Escuela del Sol. Porque era un conjunto, ¿no? Estaba estudiando música, aunque soy clásica. Pero yo dije, bueno, tengo que continuar con la música. Entonces me voy a meter a estudiar danza contemporánea. Y después estudié un poquito de ballet y todo eso. Y después le seguí, pues, para ya complementarlo bien. Se me hace muy importante. Tú mencionabas hace ratito que el cuerpo también es un instrumento. Sí, es verdad. O sea, sí es un instrumento muy importante para el actor, incluso también para ti. Porque cuando uno está tratando de decir, pues, habla hasta con las manos y con los ojos y con todo, ¿no? Entonces, sí, el cuerpo es como... Es un instrumento que entre más lo ejercites, pues... Está perfecto. Vamos a editar la última parte referente a mí, porque bueno. Pero me parece bueno lo que estás diciendo. Sí, es un instrumento y tienes razón, ¿no? Normalmente en los debates presidenciales y en las campañas, cada vez pues, uh-huh. vemos cómo hablan claro. más con las manos, pero es ¿sí? para enfocarse, exacto. para relajarse, etcétera, ¿no? Sí. O y el cuerpo es... habla de repente, ¿no? Claro. O sea, sí, el cuerpo, o sea, tiene algo que decir también. Y ahora yo te hago la pregunta: ya saliste y. Sí. Primer lugar. Tú tuviste una disciplina alimentaria, porque uh-huh. normalmente dicen, no, es que sabes que yo comía muy poco, uh-huh. Ahora están anoréxica, o de repente vienen muchos trastornos alimenticios sí. en aras de mantener una figurita. ¿Qué tan complicado, qué tan difícil te tocó vivirlo o verlo? Esa es una moda que está ahora, actualmente, porque yo creo que antes las mujeres eran incluso un poquito, tenían como más cadera, más piernita. Claro. Y ahora se ha venido una moda en que todo el mundo tiene que estar flaco. O sea, pero yo pienso que eso no es así, o sea, la mujer es preciosa, la mujer, o sea, tiene su cadera, es normal, es una moda. Yo, honestamente, nunca he querido entrar en eso. Yo pienso que comer bien, o sea, digo, no comer cosas que no te nutran, pero comer normal, o sea, hay que comer bien. O sea, no, eso no quiere decir que el estar esquelético eres preciosa, eso no es verdad. Uh-huh. O sea, la mujer es... bonita por naturaleza, hay que comer bien, o sea, no me gusta, no estoy a favor de estar a dietas, no. Y no, y además, a veces es tanta la personalidad del actor que realmente uh-huh. no importa su físico, ¿no? Sí, yo creo que ese es un segundo término. Lo importante es estar bien, sentirse bien, anímicamente estar bien. La salud es muy importante. O sea, a mí se me hace muy mal que les metan esa idea en la cabeza de que tienen que estar flacos o flacas. Uh-huh. ¿Y te tocó de alguna manera apoyar a alguien que tuviera ese problema? Sí, incluso lo estoy viviendo actualmente. Tengo uh-huh. un familiar por ahí que se dedica al modelaje y siempre quiere estar flaca, pero flaca, flaca, o sea, una cosa exagerada. O sea, uh-huh. yo digo, es que eso, ¿quién te dijo que estar así es símbolo de belleza? Pero les han metido tanto ese chip en la cabeza que se piensa que eso es excelencia, ¿no? Estar delgadito es excelencia y eso no creo que sea tan bueno. Oye, y otra de las cosas que me llama la atención, tú sabes que cuando debuta un actor o una actriz, se habla mucho de la patadita, ¿no? O de la vuelta sí. y todo. Sí. ¿Se te hace adecuada esa práctica? No, o sea, digo, no es importante para mí la patadita, ¿no? Para mí lo importante es que le decís buena suerte a la persona de todo corazón, de buena vibra, y siento que eso, pues, es mejor, ¿no? Ya unos tendrán unos rituales de la patada, otros será un abrazo, otros será otra cosa. Lo importante es la buena vibra. ¿Y la vueltecita te parece adecuada? Ah, yo creo que la vueltecita no. No, es que te lo juro, de repente alguien me comentaba... Ajá. En otra entrevista, que de repente ella se sentía como vaca en rodeo, ¿no? Que llegaban sí. y le decían, no, hay una vueltecita. Sí. O sea, ¿me quieres ver a mí por mi talento o por lo que tengo, sí. no? Sí, a mí tampoco me gusta mucho la vueltecita. ¿No? No. ¿Y alguna vez te la han hecho dar? Sí, en alguna ocasión sí la he hecho, la verdad. Sí, es un poco incómodo. Uh-huh. Y esa también, tú eres una figura pública, uh-huh. obviamente, digo, seríamos tontos si no lo reconociéramos, estás... hermosa, preciosa, guapa, como quieras muchas llamarte. Gracias. Pero o como te llamemos nosotros. Uh-huh. Pero te pregunto,
tú cuando vas a pedir un trabajo, cuando vas a desarrollar un trabajo, ¿en qué te gusta más que se fijen? ¿En lo quién eres o en tu físico? No, me gusta más en quién soy. O sea, yo lo que siempre trato de demostrar es que estoy siempre dispuesta a aprender, que eso es una característica mía, siempre me gusta aprender, porque creo que uno nunca termina de saber todo, eso es una mentira. Y siempre tengo una sonrisa, en todos lados siempre tengo una sonrisa y muy buena actitud. Creo que el físico es algo que no dura toda la vida, entonces no podemos basarnos en el físico para nada, porque eso dura un tiempo y se termina. Al final de cuentas, lo que dura es lo que tú traes en el interior, creo. ¿Y a ti a quién te toca admirar como profesional, como actor? Aquí dices actor, actriz, dices, oye, esta mujer es, la admiro por su actuación, o también la admiro porque es coherente, congruente con su vida, ¿no? Profesional, sí. Dentro, fuera, etcétera. No sé, ¿quién señalarías? Mira, hay varios, por supuesto, que admiro, pero uno así rápido que se me viene a la mente, ¿y por qué? Uno es Al Pacino, porque creo que él agarró, dijo, yo me voy a ir por el lado de los mafiosos, ¿no? O sea, y yo voy a ser malo aquí, o sea, voy a irme por ese lado. Agarró su ruta, lo hace bastante bien, y creo que no hay nadie que se le asemeje, o sea, todas las películas que se las hace bien, él agarró su estilo, y finalmente se vale, ¿no? O sea, quizás no cambie tanto en su personalidad o en sus personajes, pero todos los que hace, los hace bien. Hay algunos actores que sí, o sea, son un personaje, cambian muchísimo, y en otros son diferentes. Pero yo creo que se vale la forma en la que tú abordes toda tu carrera, que dices, ¿sabes qué? Yo voy a ser villana y lo voy a hacer de tal manera siempre. Y si te va bien, o si la gente se le gusta, pues perfecto, ¿no? O sea, qué padre que pudiste agarrar ese camino y que a la gente le gustó. Y de la gente con la que ya está ahí, hayas trabajado, ¿con quién te quedas así con un... ¿quién te deja un buen sabor? Bueno, mira, hay varios. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Colunga. Se me hace un actor muy, muy respetuoso, que lleva muchísimas novelas. Ha sido protagónico no sé en cuántas. Y es muy tranquilo, muy reservado, muy respetuoso. Siempre está puntual en los llamados. No hace esperar, no porque él es el protagónico, porque hay algunos que lo hacen, llegan 2-3 horas después. Él no, siempre está a tiempo, se me hace una muy buena persona y que respeta el trabajo de otros, que eso es muy importante. El tiempo y el trabajo de otros. ¿Y de mujeres? De mujeres. Bueno, yo admiro mucho a mi maestra, Rosa María Bianchi. Se me hace excelente actriz, o sea, de esas que te dice una cosa y así es, que está puntual, que está con sus guiones ensayados, que ensaya sus personajes, que incluso los estudia antes, o sea, se va a hacer un estudio de... O sea, es una super maestra y una super actriz. ¿Algún otro? ¿Algún otro? ¿Quién más me gusta? Híjole, es que hay tantos, hombre o mujer. Como tú quieras. Bueno, te la voy a poner más fácil. A ver. Ya dijiste actores. Ajá. ¿Qué pasa en la conducción? ¿Qué dices? Oh. ¡Wow! Bueno, a mí me encanta Denise Merker. Se me hace una profesional en lo que hace, muy seria, dedicada, que tiene opiniones muy certeras. Me gusta mucho. ¿Y de los caballeros? Pues está también Ciro Gómez Leyva, se me hace muy profesional. Se me hace, sí, me gusta la manera en que aborda cada situación. Y hay algo que también, ya hablamos de los actrices, de los actores, pero me llama mucho la atención. Normalmente dices, ya llegué, ya soy actor, ya soy artista, ya soy intérprete, ya soy una persona de los medios, y te olvidas del conocimiento. Claro. Pero tú me doy cuenta que sigues estudiando. Sí. Estudias y no solo estudias tus guiones, sino también estudias formación ya profesional, como una licenciatura. Sí, yo creí necesario estudiar otra licenciatura cuando... Antes de venir a México, estaba estudiando negocios internacionales, que tuve que interrumpir porque, bueno, entré al CEA, entonces lo dejé en quinto.
Y ya terminé actuación, seguí con mis clases de música, estudié por ahí otros cursos fuera de aquí. Y ahorita estoy estudiando leyes, que se me hace muy importante por el trabajo que estoy desempeñando ahorita. Entonces, como que hablar el lenguaje, conocer un poquito más, se me hizo muy importante. Como yo te decía, es que uno nunca termina de aprender. O sea, hay que estar aprendiendo siempre. Es algo muy importante para mí. Y de alguna manera, ¿te da tiempo con lo que estás haciendo? ¿Cómo logras ese tiempo? Siempre estoy corriendo. De verdad, es una característica mía. Me dicen el correcaminos. Siempre estoy corriendo. O sea, voy, hago una cosa, trabajo, mando trabajos, estudio. Siempre estoy corriendo. Pero creo que es una de las partes que más me gusta. Corro, voy al gimnasio, juego pádel. Hago de todo. La verdad es que sí. Soy muy, muy hiperactiva. Eso es bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, pero no sin antes hacer una pequeña pregunta para que nos la digas cuando regreses. A ver. ¿Cómo son o qué siente Judith Gradilla al momento en que en una telenovela, en una película, llega una persona y le da su beso? ¿Sientes, no sientes? ¿Cómo te portas? Mucha actuación, pero también un aspecto de mujer. Entonces, vamos a platicar de eso. Y amigos, estamos en el segundo aniversario de Aztele con esta madrina de lujo que no durmió por saber que iba a venir acá. Regresamos, soy Alejandro Ruiz. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darle seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Amigos de Aztele, soy Alejandro Ruiz y regresamos con esta súper madrina que tenemos para nuestro segundo aniversario. Judith, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros. Y te pregunto antes de que se te escape y vayas a empezar a desviar. Como actriz tienes que actuar, válgase la redundancia. Sí. Pero como persona siempre serás mujer. ¿Qué sientes cuando llega un pelafustán que ni te cae bien o te cae o no bien, va y te da un beso? O te abraza, etcétera, muy telenovela y todo, pero también sientes, pero ¿qué pasa ahí? Sí, no, tienes razón, mira, bueno, en cada personaje, pues uno ahora sí que se tiene que poner la piel del personaje, ¿no? Pero sí, definitivamente, tu persona es a la que está abordando el personaje, entonces si hay una situación incómoda, pues por supuesto que la vives, por supuesto que la sientes, pero como que el actor dentro de su personaje dice, bueno, es que no me está pasando, es un personaje, entonces es una manera de vivir otra situación dentro de tu situación, entonces no es tan difícil porque sabes que es un personaje, sabes que
se termina el personaje, se termina la novela, la película, y se terminó. Entonces, sí lo abordas, sí lo sientes, pero de una manera diferente a como sería en la realidad. Y de todas formas, ¿qué sucede? ¿Nervios? Sí, siempre que vas a entrar a escena hay un nervio especial. Si no sintieras ese nervio especial, pues ya no tendría chiste, ¿no? Ya no sería tan interesante. Si hay un nervio y cuando se dan situaciones complicadas, hay personajes que son más difíciles que otros, ¿eh? Hay personajes muy nobles, muy bonitos, en que disfrutas hacerlos, y hay otros un poquito más complicados, son más densos, entonces habrá que respirar profundo y pues meterte en la piel del personaje y pues decir que Dios me ayude. ¿Y con quién te ha tocado, de quién te ha tocado ser pareja o galana en las telenovelas o en las películas que has hecho, o en las obras de teatro o en los unitarios? Fíjate que he hecho más villanas que buenas, y sabes que las villanas siempre están solas. Entonces, y abusan de los pobres hombres normalmente. Entonces me ha tocado mucho estar sola, no sé, creo que por ahí con alguien de Garibaldi, pero normalmente siempre me ha tocado más estar sola, siempre me han dejado sola. Qué mal, bueno, siempre me han dejado sola. Sí, oye, y ahora regresemos a la conducción. Ahora estás en conductora de noticias de Viva Voz. Sí. ¿Cómo tratas de hacer tu trabajo? ¿Qué enfoque le quieres dar? Mira, mi principal objetivo es comunicar todo lo que está pasando ahorita en el país y al día, ¿no? Que estamos en vivo, entonces lo que está pasando hay que estarlo comunicando, y bueno, también es aprender, tratar de ayudar en alguna situación, algún problema que exista en el país, y si podemos hacer algo, pues sería con muchísimo cariño y mucho respeto. Principalmente, y no dejar de aprender, pues hay que estar aprendiendo día a día de todos y cada uno, los que tenemos ahí en el estudio o los que tenemos siempre. Pero cuando estás diciendo una noticia o dando una noticia, por ejemplo, no sé, quiero pensar que es una situación difícil. Ahora que sucedió lo del hospital en Santa Fe. Sí. O sea, das una noticia, pero también eres portadora de esa noticia y tienes que sentirla y tienes que vivirla. Es lo malo, fíjate, que desafortunadamente damos noticias buenas, pero también damos noticias malas. O sea, el dar una noticia de esa magnitud, pues obviamente te entristece muchísimo, ¿no? Pero hay que decirlo, o sea, es importante que la gente conozca y sepa lo que está pasando, y también ponerte a las órdenes si necesitan algo. Sí, es triste, o sea, definitivamente, cada que pasa una noticia de esas, pues creo que la sufres más tú, diciéndola a la gente que la está escuchando, pero pues no lo podemos evitar, digo, hay que decirlo. Y cuando te toca dar tu opinión, ¿qué tan mesurada tienes que ser? Porque ahora sí que como conductora, tienes un guión, tienes los cinco tipos de censura, etcétera, pero lo cierto es, la persona que eres tú, ¿cómo actúa? Pues yo procuro no meterme mucho en opiniones, porque cada cabeza es un mundo. Entonces, a veces podemos opinar un poco, a veces no tanto. A veces nada más hay que decir lo que pasa, y ahora sí que nada más puedes cerrar los ojos. A veces no se puede opinar tanto, digo, no es posible. Si tuviéramos, imagínate que soy primo de Harry Potter, que tuviera aquí una esfera de cristal. Yo te diría, ¿cómo ves a Judith en 5 años? Pues yo la veo con muchas ganas, mucho esfuerzo, siempre animada en lo que hace. Tengo muchísimas ganas de continuar en la conducción, y tengo todo el empeño y todo el entusiasmo de seguir. Entonces, bueno, le echaré muchísimas ganas y seguramente pronto estaré contigo de nuevo y ya te estaré platicando. Gracias. Cómo me va, pero me veo con mucho entusiasmo, con muchas ganas y siempre dispuesta y con una sonrisa. ¿Qué tipo de programa te gustaría tener como conductora? Mira, me gustaría tratar de apoyar más a las personas. Me gustaría tener un programa donde pudieran contarme a lo mejor lo que está pasando, y yo de alguna manera, o sea, obviamente haciéndolo público, pero de alguna manera tratar de apoyar. ¿Apoyar? Sí. A manera de, con el, o sea, inmigrantes, trata de blancas, o sea, de alguna manera, o sea, darles un espacio
de que puedan decir las carencias. Tú sabes que tenemos muchísimas, que hay muchísimas cosas que hacer en el país, que definitivamente a veces es imposible, porque son tantas las necesidades que tenemos y tantas las cosas que se tienen que hacer, que es imposible. Entonces, me gustaría tener un foro donde pudieran decir sus necesidades y si de alguna manera se pudiera apoyar, buscar apoyos por algún lado, eso me encantaría. Me gustaría muchísimo. Un trabajo más social. Sí, que tenga que ver mucho con la comunicación. Fíjate, perdona más, me estoy ubicando en un programa que me encanta. Sí. Bueno, me encantaba, ya no lo he visto tanto. Debo reconocer que ya no lo he visto últimamente. Uh-huh. Había uno de Aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco, uh-huh, en Canal 11. Sí. Y era muy similar a lo que estás comentando, ¿no? Uh-huh. Ella siempre era objetiva, directa, sencilla y comulgaba mucho con las comunidades. Algo así me encantaría. Espero que en unos 5 años, como tú lo dices, a lo mejor ya tenga la oportunidad de poder hacer esto y seguir comunicando esto. ¿Y planes más a corto plazo, qué piensas? Bueno, sí, a corto plazo, decir. Sí, por uh-huh supuesto. A corto plazo quiero terminar mi otra carrera, que, uh-huh, que sería genial para mí. Y me gustaría también a corto plazo continuar con la música. O sea, ya ¿cantando? Es algo muy privado, ¿eh? No. Me gustaría continuar con mis clases de piano, que lo he hecho toda la vida, desde que tengo 7 años. No me gustaría dejarlo, porque ya lo dejé, ya tengo mucho tiempo que dejé. La música es algo que me apasiona, algo que siento que es como para el alma. Eso, me gustaría continuar con eso. A ver qué pasa, pero no me gustaría dejarlo. ¿Regresar a la actuación, una película, una telenovela, algo más? Fíjate que telenovela ahorita no tengo en puerta. Película ya hice una que me dejó mucha satisfacción porque creo que di un buen mensaje. Mucha gente me ha hablado y me ha dicho, es que a partir de que vi esa película cambié mi manera de ser. Entonces, bueno, eso me llena de, pues me hace sentir muy orgullosa. Ahorita no tengo planes así a corto plazo, no te puedo decir mañana voy a hacer esto porque no lo tengo. Mis planes todos están enfocados ahorita en la conducción. Pero si tuviera la oportunidad de hacer algo, si se me presenta, pues igual lo tomo y ya te lo platico. Con todo gusto. Oye, y otra de las cosas que, bueno, dos preguntas que quiero hacerte en especial. Sí. ¿Qué piensas tú de las redes sociales, uh-huh, de este tipo de alternativas, televisión por internet, cápsulas, etcétera? ¿Cómo lo estás viendo tú? Y sobre todo, ¿cómo lo proyectas en la realidad de México? ¿Es bueno, malo? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que es bueno, ¿eh? O sea, definitivamente hay que estar innovando la tecnología. Ahorita lo nuevo es esto, o sea, tú lo sabes. Si lo aprovechamos de manera positiva, pues bienvenido, ¿no? Porque es una gran puerta, todo mundo puede hacer uso de la tecnología, de las redes sociales, y es una maravilla. Siempre y cuando no lo utilicemos de manera negativa, porque si lo utilizamos para molestar a otras personas, porque tú sabes que dentro de las redes sociales podemos enterarnos de muchos datos de mucha gente. Entonces, eso sí se me hace algo mal y que no debería estar pasando. O sea, que no abusar de este maravilloso mundo que son las redes sociales, que lo podemos aprovechar de manera tan positiva y no hay que abusar haciendo cosas malas, no sean así. De veras, hay que utilizarlo bien, hay que aprovecharlo. La tecnología hay que utilizarla a nuestro favor, no en contra. Y por el otro lado, me da curiosidad saber, cuando ya recibiste la invitación para estar aquí, uh-huh, ¿qué pasó por tu mente? Bueno, sí, de repente sí pasó por mi mente, dije, ah, caray, déjame ver, checar el nombre, y chequé tu nombre y vi una entrevista y dije, no, perfecto, bienvenido, está muy bien, pero estamos viviendo en un país tan complicado que es como imposible no pensar un poco mal. No pensar mal, no dudar, precisamente por lo que te digo, por lo que mucha gente utiliza las redes sociales, uh-huh, para hacer otras cosas un poco no tan positivas. Sí, ahora bien, tú, nuevamente, esto es nuestro segundo aniversario, es un medio de comunicación, uh-huh, estamos con los miles de errores, con algunas virtudes, etcétera, uh-huh, ¿tú qué nos recomiendas? Como gente de medios,
como persona, como profesional, ¿qué sugerirías que hiciéramos? No, bueno, digo, a mí me encanta, he estado muy a gusto contigo esta hora platicando, o sea, más que una entrevista es como una charla, que eso está padre, o sea, venir uno a platicar un rato, pues eso te hace sentir muy cómodo. Yo creo que yo no te puedo recomendar nada porque siento que lo haces bastante bien y que el programa recibe con muchísimo gusto. A mí me recibieron muy, muy ameno, yo me siento muy contenta y muy tranquila. Entonces, al contrario, ¿no? Muchas gracias. Y por otro lado, yo te hago de otra pregunta que también me llama mucho la atención. ¿Qué crees que le falte en este momento a los jóvenes, uh-huh, a México en sí, para que tengamos una mayor información, pero de calidad? Pues de repente yo creo que hay que informarnos mejor del tema que queremos saber, igual no nada más en internet, sino habría que utilizar fuentes fidedignas o incluso ponernos a investigar un poquito más acerca de un tema que nos interese a cada uno, ¿no? Porque de repente ya se nos hace muy fácil cualquier cosa, ya vamos a checar internet, listo. O sea, habrá que investigar un poco más, estar al día, tratar de investigar, de estudiar un poquito más. No pasa nada, digo, no quiere decir que uno continúe estudiando toda la vida y es que seas menos o más, o sea, al contrario, uno siempre tiene que estar estudiando y siempre estar al día. Todo va cambiando, ¿no? Todo. Uh-huh. Van cambiando las leyes, van cambiando las reformas, va cambiando todo. Entonces, uno siempre tiene que estar al día, o sea, estar al pendiente de lo que pase. Ahora, Judith, me gustaría por primera vez en este programa jugar un poquito con la conductora que eres. Okay. Y para saber tu línea de pensamiento, te pregunto si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Gandhi, uh-huh, ¿de qué le preguntarías? Sabes que él, yo creo que ya le han preguntado tantas cosas que a mí me gustaría saber qué hace él en sus ratos libres, o sea, qué le gusta, qué le apasiona, qué lo llena de alegría, qué le da tristeza, qué le da temor, qué lo llena de entusiasmo. También hay que conocer a las personas cómo sienten, ¿no? Cómo viven su día a día, porque de repente a lo mejor una persona pública tendrá un, no sé si un personaje o capaz un caparazón, pero qué interesante sería saber cómo siente y cómo vive el día a día. Y si tuvieras aquí la oportunidad de entrevistar a un Hitler, ¿qué le preguntarías? ¡Ay, Dios! Bueno, no creo que le preguntaras de Dios porque no te es lo más adecuado. No. Bueno, es que ese es un tema un poco extenso, pero digo, si pudiera preguntarle y me diera la oportunidad, pues quizás preguntarle por qué, qué lo llevó a hacer, qué tenía en la cabeza o si pasó algo de niño en él, en su vida, que lo llevó a hacer este tipo de catástrofes, o sea, ¿qué es lo que lo llevó? ¿Qué lo impulsó? ¿No? Porque, digo, a lo mejor todos podemos tener situaciones raras o oscuras en algún momento de la vida, pero no todos reaccionamos como que de esa manera. ¿Cómo me gustaría conocer el interior, lo que piensa, o lo que pensó desde niño, o qué lo llevó a desempeñarse de esa manera? Y hablando de la persona, si tuvieras la oportunidad de entrevistar a Jesús de Nazaret, ¿qué le preguntarías? No, bueno. No, yo le preguntaría cómo, o sea, de qué manera puede tener tanta resistencia para soportar tanto dolor. Que bueno, uno a veces con cualquier cosa que te pasa, pues estás sufriendo y estás ya llorando, no es uno capaz de soportar tanto dolor, o sea, ¿cómo un ser humano? Porque bueno, en ese momento él era un ser humano, ¿cómo tiene la capacidad y la fortaleza de sufrir tanto y seguir adelante? Que es una enseñanza de vida. Desde luego. ¿Y cómo es el día a día de Judith Gradillo? ¿Cómo es? Mira, yo me considero una persona muy, muy feliz, muy hiperactiva, como ya te había dicho. Siempre trato de estar contenta, digo, problemas pues definitivamente siempre hay, de una manera u otra, pero trato de verlos un poquito no tan importantes o minimizarlos y hacer lo que me gusta hacer, que mi trabajo me apasiona, me gusta mucho.
me gusta mucho el ejercicio, me gusta mucho conocer personas, me gusta viajar, me gusta conocer la cultura de cada lugar, me encanta ayudar, aunque sea un poquito en algo, si es que lo puedo hacer, y me gusta mucho sonreír y tomar todo lo que la vida me da. ¿Y la mujer que hay en ti cuando vive? Es que esa es la mujer que vive. O sea, para mí el vivir día a día, pues es eso, o sea, es levantarme. O sea, imagínate un buen día, que gracias a Dios aquí en México tenemos todas las estaciones en un día, como ya te diste cuenta hoy. Sí. El poder hacer ejercicio, el tener salud, el estar sano, el poder ir a trabajar, bueno, eso es una maravilla de Dios, ¿no? Que hay que aprovecharlo y vivirlo al 100%. ¿Y en qué momento lloras? Ah, no, cuando hay que llorar, lloro, ¿eh? O sea, chillona. Sí, o sea, si algo me da tristeza, si soy una persona muy sensible, si lloro, no me importa, o sea, digo, no, pues sí, me siento mal, estoy triste y lloro y ya, lo bueno es que me dura poquito. Sí, me dura muy poquito y bueno, para adelante, que pues así es la vida. ¿A quién recurres en tus momentos de tristeza? Yo creo que a Dios primero y después, porque no me gusta dar tanta lata a mi familia, después, bueno, a mi familia, pero es que mi mamá pues ya como que tiene muchos hijos, ¿no? A decir, ah, mira, ya tantos problemas, ¿no? Como que ella ya tuvo muchos problemas, entonces yo digo, bueno, ya no hay que darle tantos más. Digo, afortunadamente no, soy una persona muy feliz y, pero sí, obviamente, o sea, también hay momentos de tristeza, pero los lloro, los vivo, los sufro y son parte de un aprendizaje. ¿Tú eres de las mujeres que ven en el suelo o nada más que se cae y se levanta? No, o sea, sí me he caído muchas veces y a veces digo, uno se traza una línea y dice, yo me voy a ir por aquí, por acá, voy a hacer esto, y a veces pues no es posible, ¿no? La vida te lleva por otro lugar. Entonces yo lo veo como un aprendizaje todo. O sea, digo, bueno, no se pudo hacer esto, pero bueno, vamos a pensar en otra opción y ya, o sea, borrón, cuenta nueva y lo que sigue. Oye, para las niñas, mujeres que nos están viendo, que de repente dicen, wow, no la conocíamos, no la hemos visto, pero me gusta ella, me gusta su forma de ser, quiero ser actriz, quiero ser conductora, quiero ser una persona de los medios, ¿qué sugerencia les darías? Yo lo que les sugiero es que si verdaderamente, o sea, tu carrera es actriz o comunicar, lo que sea, pero si verdaderamente es, entonces hay que tomarla y que nunca digas no puedo, o que la gente te diga no puedes. O sea, si tú estás segura que quieres hacer esto, entonces hay que hacerlo con todo, como va, y con todas las consecuencias que lleves. Una carrera preciosa, que no es muy sencilla, pero si verdaderamente se tienen las ganas y el interés, no hay quien te pare. Bueno, Judith, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata tenerte aquí de madrina del segundo aniversario. No, hombre, muchas gracias. Gracias, qué bueno que no dormiste por estar preocupada de venir, pero yo te voy a hacer dos preguntas. A ver. La primera, ¿qué le recomiendas? Bueno, es que ya lo dijiste, pero yo te diría, ¿qué nos dices en este segundo aniversario? Algo que nazca de ti después de la entrevista y de conocerlos. Bueno, pues primero, muchas felicidades, porque no es nada fácil, es complicado. Es un programa, a mí me encantó el programa, es la primera vez que vengo y estoy contenta de estar aquí contigo, con todos ustedes. Siento que es una plática muy amena, que das mucha confianza, que es que es como estar aquí. Te felicito. Te felicito de verdad, de todo corazón. Gracias por escucharnos y por darnos una puerta. Bueno, ya nos felicito, eso es importante. Y eso somos un equipo. Pensar en un programa es pensar en las personas. Exacto. Que están allá atrás y todo, ¿no? Y finalmente una pregunta que siempre me exige la directora y la producción. Y olvídate, no tienes idea cómo me golpean para hacerla. Judith Gradilla Cuevas. Sí. Se dice presente. Presente. En tus propias palabras. Sí. ¿Quién eres? Bueno, yo, Judith Gradilla Cuevas, soy una mujer primero que todo, mujer soñadora, de muchos retos, muy trabajadora, de mucha garra, de mucha lucha y con muchísimos sueños por cumplir,
una gran capacidad de aprender y de trabajar y de salir adelante. Perfecto. Oye, hay dos preguntas que me están haciendo de producción. Primero, ¿soltero o casado? Así lo dejamos. No, porque si no, ya están las tías. Nada más, ese o C, para que no les demos más pistas. Sin pistas. Bueno, ¿cuál es tu hombre ideal? Una persona sensible, con buen sentido del humor, que respetuoso y con gran capacidad de amar. Wow. Bueno, ¿saben qué? Los de producción se pueden ir. Gracias por estar aquí, ninguno califica, ¿eh? No, Judith, la verdad, muchas gracias. Gracias a ti y a todos ustedes por hacernos más especial este día. La verdad es que nos lo hemos pasado muy agradable. Reitero, gracias. Es un segundo aniversario muy bonito. Ha habido unas muestras de afecto durante estos 2 años impresionantes. Nuevamente agradezco muchísimo todos los detalles que tuvo Gastón Pérez, el alcalde de la comuna de allá de Corral. Gracias a la gente de Valdivia, gracias a la gente de Chile que nos apoyó. Muchísimas gracias a 2 personas en especial, Marcelo de la Rosa, Mónica Jara. Gracias por todo el apoyo que nos dieron y sobre todo gracias por creer en Aztele como una opción en los medios de comunicación. Judith ha sido una madrina que esperemos que haya sido nosotros, estar a la altura de una sonrisa como la tuya, muchas de un carácter gracias como el tuyo. Hemos sido muy afortunados y bueno, pues ya te estaremos invitando el próximo 4 de marzo nuevamente al evento que tenemos en la Cámara Nacional de Comercio, el impacto de las redes sociales, sus perspectivas económicas, políticas electorales, sociales, culturales y artísticas. Tenemos grandes invitados, la mayoría de ellos conductores de Aztele, conductores invitados de Radio 620, Juan José Miró, y en general va a estar muy agradable. Y tenemos una magna presencia de Lorenzo Córdoba, que es el presidente del Instituto Nacional Electoral. Él nos hablará sobre las redes sociales y su impacto electoral. Pues bueno, muchísimas gracias por aguantarnos 2 años, van a ser mucho más y sobre todo nuestra madrina de lujo. Gracias. Muchas gracias, yo encantada de estar aquí cuando me invite. Muchas gracias. Y a nuestros amigos de Aztele, gracias, muchas gracias por seguirnos en todos los programas y en especial yo, Alejandro Ruiz, a nombre de todos los conductores, les decimos gracias por darnos la oportunidad a personas que no somos conductores de nacimiento, estar con ustedes llevándoles nuestro conocimiento y el conocimiento de las personas que están con nosotros. Por mi parte ha sido todo. Nuevamente, Judith, gracias. Gracias. Soy Alejandro Ruiz, esto es En Tus Propias Palabras. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego y seguimos disfrutando del segundo aniversario de Aztele. Gracias. Bye.